Hola amigos de Agenda República, en esta oportunidad tenemos la posibilidad de coincidir con el licenciado Juan Carlos Teffel, quien acaba de tomar la capitanía, la jefatura, la dirección, la gerencia de la Cámara de Industria de Guatemala. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta oportunidad. Es un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntenos usted ahora, ¿quién es Juan Carlos Teffel? Bueno, soy joven, como pueden ver, 36 años. Casado con dos hijos, felizmente casado con dos hijos, y en mi tiempo laboral, no de cámara, soy gerente general de FOEL de Centroamérica, y que exportamos a más de 50 países, refrigeradores. Sí. Cuéntenos un poco sobre FOEL. FOEL tiene, los refrigeradores de FOEL tienen cierta capacidad que no tienen otros refrigeradores, ¿por qué? Cuéntenos. Sí, nuestros productos son productos comerciales que van destinados, o nuestro enfoque son las embotelladoras, cervecerías, compañías de helado, fantástico, tiendas de conveniencia, supermercados. Es otro enfoque que los refrigeradores de casa, por lo que necesitan ser de mayor capacidad y ser mucho más robustos. Usted en este momento acaba de tomar la dirección de la Cámara de Industria de Guatemala. ¿Cuánto tiempo lleva usted ahorita en ese momento? Llevo 20 días el día de hoy. ¿Y cuáles podrían considerarse que son las prioridades que tiene usted dentro de la Cámara? Sí, la prioridad número uno es siempre buscar la certeza jurídica, promover la industria nacional y, sobre todo, ser la competitividad del socio, hacer nuestros socios más competitivos y defender los intereses y los principios de rectores de Cámara de Industria, que son libre empresa, libre mercado, certeza jurídica, etcétera. Si ya conocemos un poco sus prioridades, ¿cuáles son las principales preocupaciones del sector empresarial que usted encontró en este momento? Sí, tenemos, puntualmente ahorita creo que son tres preocupaciones, hay muchas, pero son tres tal vez que yo podría resaltar ahora. Uno es la certeza jurídica, los fallos de las cortes en los últimos meses que hemos visto retirando licencias hidroeléctricas, y en este caso hace un mes a San Rafael, a la minera, claro, y a la otra minera como Exmingua. Eso nos preocupa mucho porque para poder invertir necesitamos certeza jurídica. Cualquier empresario lo que le va a decir es que la incertidumbre es el peor enemigo. Entonces necesitamos saber cuáles son las reglas del juego y que no estén cambiando las reglas del juego a mitad del camino. Ese es uno. Segundo es el contrabando. El contrabando ha crecido muchísimo en Guatemala. Alrededor del 20% de ciertas industrias, wow, como de bebidas, de alimentos y de medicinas, es contrabando. Que eso crea problemas no solo económicos para el sector industrial, sino es un tema de seguridad y crimen organizado, claro, porque son grupos altamente sofisticados y peligrosos de crimen organizados que están involucrados en trata de personas, trata de blancas, narcotráfico, y es un tema de salud pública también. Comprar medicamentos vencidos o medicamentos que no tienen las certificaciones o los requerimientos adecuados es un tema de salud pública. Y tercero, es la competitividad del país en general. Claro. Tenemos pobre infraestructura, no hemos tenido inversión en infraestructura en los últimos años. Hemos visto como el Ministerio de Comunicaciones tiene un 18%, si no estoy mal, de ejecución al 30 de julio, 31 de julio. Ahí los puertos, bajo. Sí, muy bajo, muy, puertos muy bajo. Deficientes. Luego tenemos una moneda, un quetzal revaluado debido a las remesas, que no son parte de la base productiva, claro, del país. Sí. Y versus compitiendo con países como México que tienen su moneda devaluada. Entonces, esas son las tres preocupaciones y las tres cosas que tenemos que trabajar en el corto plazo. Perfecto, conocemos sus prioridades, conocemos las preocupaciones. Uh-huh. Ahora cuéntenos un poco sobre las razones por las cuales se debe invertir en Guatemala. Sí, Guatemala, a pesar de todo, sigue siendo la capital económica de Centroamérica. Sigue siendo la capital industrial desde el sur de México hasta el norte de Colombia, hasta Bogotá. Entonces, sigue siendo un país, un mercado muy importante. Segunda razón es que simplemente vamos a seguir creciendo en el futuro. Tenemos una población muy joven, el 60% de la población es abajo de 70%, perdón, de la población es abajo de 25 años. Sí, es bastante lo que joven. Significa que en 10 años toda esa población va a ser consumidores. Y vamos a tener un boom demográfico, lo que se nos va a ampliar el mercado enormemente. Ah, perfecto. Ahora, si ya conocemos un poco sus prioridades, luego conocimos un poco las preocupaciones y luego las razones,
¿Usted nos puede referir más o menos desde su experiencia? Porque usted nos comentaba que usted también fue vicepresidente. Desde su experiencia, ¿cuáles son los espacios que más se han desarrollado en el país en el tema empresarial? En los últimos 10 años, el tema hidroeléctrico se ha desarrollado mucho. El tema de energía en sí, no solo hidroeléctrico, el tema de energía en sí, tenemos una matriz sumamente diversificada y altamente tecnológica. Ahorita tenemos el doble de capacidad que de generación, sí, que de consumo. Las inversiones han sido muy importantes. Sobre todo en renovables, ¿verdad? En renovables, que es muy importante, pero no hay que descartar las otras tecnologías, ya que necesitamos una matriz que tenga un balance, ya que no queremos que nos pase lo que nos pasó a principios de los 90, con sequía tuvimos problemas de abastecimiento. Entonces, hay que tener ese balance de tecnologías, obviamente enfocado en renovable. Por otro lado, el tema de alimentos, Guatemala, creo que esa también es una oportunidad de inversión, fabricación de alimentos, como le digo, va a haber un boom demográfico y hemos tenido empresas que han crecido muchísimo en los últimos años y hay un potencial enorme en ese sentido. ¿Cuál es la visión de aquí a culminar los 2 años de la Cámara de Industria en su administración? Dentro de 2 años yo quisiera que el país tuviera resuelto varios temas. Uno, que la lucha contra el contrabando sea una verdadera lucha de parte y que sea una lucha política de país. Yo creo que hoy tuvimos un buen paso adelante ayer, que la SATSA dijo que iban a promover una ley o reforzar la ley anticontrabando. Fantástico. Entonces eso es muy positivo. Muy buena noticia. Sí. Segundo, la certeza jurídica. Yo creo que podamos resolver de aquí a menos de 2 años tener la ley de consultas para poder regular todo el tema de consultas en el interior del país que viabilicen más inversiones. Sí. Y tercero, crear la política de Estado de competitividad, una visión a 15 años que se está trabajando desde el sector privado y el sector público en combinación, porque necesitamos tener políticas de Estado, que es algo que no hemos tenido en los últimos años. Muchos de los socios que son parte de Cámara de Industria plantean que tienen mucha fortaleza con el apoyo de la Cámara, y adicional a eso también plantean mucho la posibilidad de obtener mucha formación y capacitación de la gente que integra su empresa. Si usted pudiera referirse ante Cámara de Industria como una persona, ¿cómo sería la Cámara de Industria? La Cámara de Industria sería como aquel amigo que está cuando más se necesita, que es el amigo que cuando uno tiene un problema, lo llama y está para apoyarlo y está para dar, como dicen en inglés, darnos la vuelta para atrás para poder hacer lo que sea posible para apoyarlo. Esa es la Cámara de Industria. Finalmente, señor presidente, si hubieran pequeñas o medianas empresas que quisieran participar en esta dinámica empresarial y crecer un poco más, ¿cuáles serían los espacios donde podrían desarrollarse? Le comento, más del 80% de nuestros socios son medianas y pequeñas empresas. Se cree que Cámara de Industria solo son las empresas grandes, fantástico, pero no, más del 80% son pequeñas y medianas empresas. Tenemos más de 1.200 socios, de los cuales más de 1.000 socios son pequeñas y medianas empresas. Estas son las empresas que buscan Cámara para temas de capacitación, de tecnificación, apoyo en asesorías en comercio exterior. Fantástico. Muchas de esas empresas, especialmente las pequeñas, buscan quién los apoye para exportar, para importar, ampliar su mercado, y para eso está Cámara de Industria. Finalmente, si nos pudiera contar un poco sobre, ustedes han lanzado un proyecto que se llama ABP Challenge. Uh-huh. ¿Si nos puede contar un poco sobre eso? Sí, el App Challenge es la segunda edición, el año pasado fue la primera, y este año se hará en el marco de la Cumbre Regional Industrial, que habrá el 18 de octubre, donde se tratarán varios temas: empresas familiares, integración centroamericana, revolución industrial 4.0, la digitalización, entre otros temas, que va más enfocado al empresariado local y regional, a los industriales locales y regionales, donde vamos a demostrar cómo el mundo está cambiando y cómo esos cambios se pueden adaptar a nuestras industrias. Y el App Challenge entra en el marco de la cumbre regional, porque tenemos un espacio para emprendedores. Entonces tendremos el segundo App Challenge. El año pasado fue muy exitoso, 55 participantes con 55 aplicaciones, emprendedores y 10 compañías presentaron sus aplicaciones, y este año esperamos que se duplique por lo menos ese número. Pues así lo esperamos. Agradezco la posibilidad que vamos a conseguir en este espacio
y pues esperamos coincidir en ese espacio también para que podamos conocer cuáles son las nuevas aplicaciones y agradecemos la posibilidad que nos haya contado un poco lo que va a ser en estos próximos años. Muchas gracias, gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, compañeros de República, nos vemos en una próxima oportunidad.